Buenas a todos, Gidejatería esta vez les va a traer lo que es la instalación. Bueno, ya han podido ver lo que es la instalación de todos los cables de lo que es el sensor Sharp GP2I1010AU0F, que lo pueden estar observando en mi pantalla. Este sensor principalmente lo que mide es lo que es la densidad de polvo, pero también se pueden calibrar ecuaciones que ya se han hecho con trabajos experimentales que pueden buscar en la web para que nos resulte lo que es lo que es el PM 0.5, que está bien relacionado. Bueno, principalmente ya han visto todos los componentes que hemos necesitado y se les va a otorgar un código. Bueno, que son estos comandos que se pueden encontrar acá. Este comando lo copiamos desde donde dice int measure pin 0. Lo copiamos a nuestro IDE de Arduino, que ya tenemos que tener instalado, o se puede descargar de manera fácil de internet. Cabe resaltar que yo ya tengo conectado a mi Arduino, que se encuentra aquí. Ya está conectado a mi computadora. Y lo único que tienen que ver es que en la parte de herramientas, en lo que es la placa, se encuentra lo que es Arduino. Bueno, en mi caso yo tengo el Arduino 1 y este tutorial está hecho para lo que es Arduino 1. Y también esté reconocido lo que es nuestro Arduino como un puerto que está conectado mediante USB. Bueno, como pueden ver acá está el código para que corra este sensor. Ese es el pin que va a leer, este es el 0, el analógico 0. Y acá le habla como LED, pero en sí lo que nosotros tenemos es nuestro capacitor para que funcione bien. Tenemos variables de tiempo, tiempo para que pause el programa, otras variables que necesitamos para calcular la densidad de polvo y el PM 0.5. Bueno, lo que primero hace es que calcule el voltaje según lo que lee del pin analógico. De esta medida, esa medida es calibrada con esta ecuación. Y posterior a ello, con esta variable del voltaje calculado, se ve lo que es la densidad de polvo. Y ahí ya nos bota un valor de lo que es densidad de polvo. Posterior a ello, con el mismo valor que hemos calibrado, podemos calcular lo que es el PM 0.5, que también se resuelve con esta ecuación. Y si se preguntan en qué unidades nos bota el sensor, la densidad de polvo es en miligramos sobre metro cúbico y el PM 0.5 está en partículas sobre 0.01 pies cúbicos. Esto lo pueden transformar simplemente cambiando las unidades. Bueno, si queremos que nuestro sensor corra, simplemente vamos a lo que es esta flecha de acá donde dice subir y empezar a cargar. Bueno, una vez cargado, también pueden verificar si es que su código está bien con este botón de acá. Y una vez realizado eso, lo que tienen que hacer es ir al monitor serie, donde nos está botando los resultados. Y empieza a botar los resultados, como se puede ver acá. La densidad de polvo la bota un poco negativa porque, o sea, ahorita mismo no hay nada, estoy en un ambiente cerrado y la ecuación está calibrada para que, o sea, ese es el mínimo, uno de los mínimos valores que nos puede estar botando la ecuación. De ahí ya aumenta. Bueno, vamos a hacer la prueba para que vean cómo funciona el sensor con un fósforo. Acá tengo una cajetilla de fósforos y un fósforo que voy a proceder a prender. Primero prendemos el fósforo y cuando el fósforo está prendido, como pueden ver, ponemos el sensor arriba y va a empezar a cambiar las lecturas cuando lo apaguemos, ya que va a botar un humo. Y pueden ver cómo automáticamente se disparan los valores del sensor por el humo que se ha botado. Si queremos que se pase rápidamente la medida, bueno, ya está empezando a bajar. Si queremos que baje la medida, simplemente podemos soplarlo.
para que se disipe el polvo y ya tenemos la medida estable. Lo que también podemos hacer es medirlo con atravesando el agujero, porque a través de este agujero es donde se hacen las lecturas. Podemos atravesarlo con lo que es un lápiz. Y vemos cómo se igualmente se disparan las lecturas. Bueno, esto sería todo para este sensor. Este sensor también se utiliza como una medida de monitoreo barata, ya que se colocan lo que son turbinas de aire para que puedan disipar el polvo o cualquier partícula que se esté emitiendo en las industrias. Y es simplemente la base para poder realizar muchas cosas. Bueno, muchas gracias por su atención y no se olviden suscribirse a los cursos y también al diplomado. Hasta luego.